Hola, muy buenas, pero estén de lo mejor. Estamos aquí de regreso con otro videito más de Blue Archive, en el cual ahora estaremos hablando sobre los challenges del evento, ¿no? Una vez hayas completado todas las zonas, nada, no es cierto, puedes completar lo que quieras, puedes completar primero los challenges o después el evento, lo que quieras, ¿no? Por lo general yo siempre dejo los challenges hasta el último, una vez haya farmeado el evento, pero ahorita mismo vamos a aprovechar que tenemos energía de más. Así que vamos con los challenges, ya saben muy bien, ahí ya están enumerados lo que van a hacer los challenges para que pues vean qué misiones vamos a estar completando en orden, ¿no? Como tal. Así que primero vamos con la primera misión. Y vamos con el primer challenge, en el cual necesitaremos muchísimo daño en área, ¿ok? Muchísimo daño en área. Así que voy a llevar este equipo centrado claramente en que están Gina, Megu y ojo, estrenando a Nagisa, puedan carrearme para poder completar este challenge, ya que necesitaremos muchísimo daño en área para poder abatir rápidamente a los enemigos, ok, que son muchos, son varios en total, y veamos si es que con este equipo podemos lograrlo, ¿no? En este caso voy a llevar a Ui junto con Shun, simplemente para potenciar a Hina en cuanto a energía, junto con Himari, ¿no? Así que vamos al challenge. No, es un equipo que lo recomiendo, ¿ok? Junto con Megu. Megu va a tanquear todo el daño. Pero no es un equipo que lo recomiendo. Tal vez traer a Megu sí, porque como ella hace daño en área. Pero como sé que muchos no lo tienen, pueden intentar con estudiantes que tengan daño en área, ¿ok? No necesitaremos daño explosivo o daño... o daño de penetración o así, ya que los enemigos son totalmente de armadura normal. Voy a ver si es que puedo pegarle aquí con Nagisa. Vean nada más el daño de Nagisa, güey. What the fuck. Aquí sí voy a dar con esta Gina. Creo que simplemente... ahí le pego a los tres. Está genial, ¿eh? O sea... y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Nagisa junto con Hina. ¿Vieron eso? ¿Cómo los empiezan a evaporar las dos al mismo tiempo? Lo cual es algo muy cool. Y bien. Y ahí está. Con eso pueden completarlo fácilmente este challenge. Obviamente ustedes lo pueden hacer más rápido si tienen... si usan más daño en área, ¿ok? Si no simplemente traen a Gina y todo por algo por el estilo. Pero sí, es sencillo, ¿ok? Simplemente yo, porque me gusta mucho utilizar a estas dos. Y realmente Nagisa... ¡oh, Dios mío santo! Esa habilidad... ay, está muy buena, muy, pero que muy buena. Pero es importante para poder despejar esa misión, ¿ok? Necesitaremos despejar primero a todos los enemigos para poder derrotar al jefe. Después de eso vamos por el segundo challenge, el cual es un poco más sencillo, ¿ok? Solamente que eso sí, aquí sí necesitaremos un poco de daño místico para poder derrotar a los enemigos que nos estamos enfrentando. Ya que nos estaremos enfrentando por primera vez, o segunda, tercera, cuarta, no lo sé, a lo que viene siendo esta Shiroko Terror, ¿ok? Pero también a algunos enemigos de tipo daño o armadura normal. Y como se pueden dar cuenta, algunos otros de armadura especial. Así que necesitaremos daño místico. Mi recomendación es este equipo de aquí. Si no tienen a Hiroka, pueden cambiarla por cualquier otra estudiante que te genere muy buen daño azul. O crítico, especialmente como Karin, por ejemplo. Para poder destrozar rápidamente a Shiroko Terror. Ya que ella, pues ahora sí que digamos, tiene armadura normal. Así que puedes hacerle cualquier tipo de daño y le será... pues no eficaz, pero sí neutral para poder dañarla, ¿no? Especialmente Yori es la que, pues obviamente, va a acarrear esto, ¿no? Así que vamos directamente a la misión. La que sí o sí recomiendo muchísimo es esta Chise, ¿ok? Chise con su daño en área nos ha dado muchísimo para poder avanzar en esta misión. Muy bien. Ahora mismo tendremos esta aura, la cual, bueno, tenemos que protegerla, ¿verdad? Porque si no, pues vale caca. Y ahí está Shiroko Terror. Aquí mismo, cuando aparezcan estos tipos, podemos lanzamos a Chise. Y eso podrá generar un poco de daño a lo que viene siendo la Shiroko Terror, ¿eh? Ojo con eso. Aunque no sea un target hasta ahorita, este será suficiente, ¿ok? Vamos a donde está. ¿Qué va? Aparece por aquí. Si aparece por ahí, voy a cualdear tantito. Ah.
Y ahí aparece la Shiroko, ¿no? La cual simplemente... Es fácil, ¿no? Es fácil, es muy sencillo, ¿no? Es muy, muy sencillo. Con el daño en área que tiene esta Chise. Y lo que viene siendo el aguante de Tsubaki. La pasas fácil, ¿no? Lo pasas totalmente fácil. Los daños de cada una, ¿what? Hasta Tsubaki hizo un poco de daño, ¿vieron eso? ¡Hey! Está bien, perfecto. Pero ahí está, ¿no? Ahí nos saltó lo que viene siendo el challenge. Que ya saben muy bien, lo tenemos que completar en menos de 85 segundos. Y con eso tendrás el challenge número 2 completado. Ok, para el tercer challenge vamos a necesitar daño bruto al máximo, ¿ok? En el cual vamos a depender de este equipo y especialmente con un hipercarry como Yori. Yo creo que será más que suficiente. Aquí necesita también daño en área porque también hay varios enemigos. Se nos están invocando varios enemigos que son muy molestos y pues obviamente traerán los ataques de nuestros estudiantes, ¿no? Y los tenemos que despejar para que así puedas hacerle el máximo daño posible lo más rápido posible, ¿verdad? Al jefe, ¿no? El cual se pueden ver, sois de armadura normal de nuevo. Así que con este equipo vamos a intentar lograr pasarlo. Este Hiroha, ya saben muy bien que es importante para el daño en área por su ricochet y todo eso. Junto con Chise. Y esta Yori junto con Himari, obviamente, para poder deletear rápido al enemigo, ¿no? Tenemos a Kohaoru que simplemente va a curar al equipo porque el enemigo puede hacer un ataque devastador de rayo láser. Que si no nos curamos o no nos cubrimos bien, posiblemente muramos. Lo que más da risa del evento es el jefe este. O sea, vean qué carajos es eso. ¿Quién se le ocurrió ese diseño? La neta. Pero es lo que hay, ¿no? Así que simplemente bufiamos a esta Yori. Y esperamos. Esperamos. Ahí el enemigo nos va. Se va a salir de esa pared. Invocamos a Hiroha. Y ojo con esos robots de atrás. Esos robots de atrás van a estar como escudando próximamente al jefe. Así que necesitamos también... Si podríamos derrotarlos, pero no es posible, más o menos. Así que hay que tener cuidado. Simplemente ahorita con esta... Con esta Yori. Con esta... ¿Vieron cómo se escuda el maldito? Pero ahí está, ¿no? Con lo que viene siendo gracias al ataque de Chise, como es daño en área como tal, podremos evitar ese escudo como tal y hacerle muy buen daño a lo que viene siendo este enemigo, ¿no? Ahí está, completamos el challenge de este tercer desafío y el daño como tal es muy bueno. Se pueden dar cuenta que Hiroha también es muy importante por el daño en área que tiene en su habilidad y su ricochet. Está genial, ¿ok? Muy, muy, muy importante para que la misión se haga un poco más sencilla, ¿no? Ahí está, tercer challenge completo. Para el tercer challenge es lo mismo que el segundo, ¿ok? Simplemente tener que defender un punto y derrotar a lo que viene siendo esta Shiroko Terror, ¿no? Pero también tendremos enemigos de armadura especial, así que muy importante. El mismo equipo que la misión anterior, ¿no? Especialmente por Chise, más que nada con su buen daño que nos ofrece, realmente te será de mucha utilidad. Eso sí, por favor, coloquen a Tsubaki esta vez justamente donde la están viendo, porque si no, esta Shiroko Terror tiene un daño, un ataque de daño en área, que posiblemente si no colocas bien a Tsubaki, las otras estudiantes reciban el daño y pues obviamente te pulverizará. Así que vamos con el equipo. A ver si es que lo podemos lograr en el tiempo récord. Que no lo sé, ¿eh? Se ve difícil. Estos enemigos aguantan un poco más. Ok. Ahorita mismo simplemente vamos a invocar a Hiroha. Avance, ¿no? Ah, oh, no le atino a los tres. Oh, ahí está, ¿vieron eso? El timing. Perfecto.
Ahora esta Shiroko Terror tiene una barra de vida, se pueden dar cuenta. Así que deben tener cuidado con eso. Muy bien. Tienen que derrotar alrededor de 4 veces. Ojo con eso, ¿eh? 4 veces completamos el challenge. Y ahí está, ¿no? Totalmente nuevecito, ¿no? Lo importante es eso. Es guardarse lo que viene siendo a Iori para el último. Se dan cuenta que es lo primordial para poder deletear rápido a Shiroko Terror. Y si vieron que ahí no estaba, tanqueó unos ataques que son, con su escopeta. Creo que es una escopeta la que trae este Shiroko Terror. Está muy genial. Bueno, es la de Hoshino, sí, cierto. Trae todas las armas, ¿verdad? De ávidos. Ese ataque, ojo con ese, ¿eh? Porque la neta genera muy buen daño y puede deletear a tus estudiantes si no están bien equipadas. Y si no colocas bien a Tsubaki para que lo tanquee. Vamos con el quinto y último y más difícil challenge. Ok, para el cuarto challenge vamos a necesitar un equipo con muchísimo daño, como lo que viene siendo Asusa, Yori, y también puedes utilizar a esta Mika, ok. Pero debido al coste de habilidad que tiene esta Mika, pues vamos a utilizar a esta Yori en su lugar, ¿no? Y especialmente porque todos la tienen, ¿no? Así que este challenge es fácil, pero hay unas mecánicas importantes que debes de tomar en cuenta para poder derrotar a esta Shiroko Terror. Vamos a utilizar junto con a esta Himari y Ako para poder potenciar a esta Asusa, que es, por así decirlo, la que va a causar más daño a este enemigo, ¿no? Pero en el espacio vacío, ahí estaré utilizando a esta Atsuko, solamente que la voy a tomar prestada de mi queridísimo amigo. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, que ya la tengo, ya lo tengo grabado. Bueno, lo tomé prestada de lo que viene siendo este Scorgi, ¿ok? La tomé prestada ahí porque ya no la tengo. Y especialmente porque esta Atsuko, como tiene muchísima evasión junto con Tsubaki, no recibirá nada de daño y los debuffs que nos meta esta Shiroko Terror no serán tan efectivos si es que las estudiantes son eficaces en cuanto a evasión, ¿ok? Así que vamos a la pelea. Ok, ya en la pelea tendremos aquí lo que viene siendo esta Shiroko Terror, que va a aparecer y con un montón de vida. Tendremos lo que vienen siendo esos dos tótems, vamos a llamarlo así, que son muy importantes que no les hagas daño, ¿ok? Lo que hacen es que pueden curarte los debuffs que te metan, que te meta la pelea. En este caso está Shiroko Terror. Esta Shiroko Terror te puede meter debuffs de ataque, de defensa, etcétera, ¿no? Así que nos vamos a ocupar, pero ya hasta el final de la pelea. Ahorita mismo simplemente vamos a seguir la rotación sencilla de buffear a esta Asusa, que meta su debuff y generarle el máximo daño posible. Pero mucho ojo, porque tendremos que meter inmediatamente a esta Yori, porque se dan cuenta ahí que esta Shiroko Terror se quita los debuffs rápidamente. Especialmente esto es muy importante para que puedan generarle muy buen daño. Y simplemente, bueno, ahorita mismo, después de eso, seguir esta rotación, van a aparecer algunos enemigos los cuales te molestarán para poder hacerle más daño a esta... ahí está Shiroko Terror, pero ustedes sigan la rotación. Simplemente es muy fácil, muy rápido. Si tienen muy buen daño, realmente podrán derrotarlo rápidamente a este Shiroko Terror. Y aquí, después de la segunda wave, cuando aparezcan estos robots de atrás, aquí yo la cagué, ¿ok? Aquí yo la cagué. Ahí lo pensé, pero me vi muy lento, ¿ok? Yo dije, ya mamó. Esta Shiroko Terror, cuando aparezcan esos enemigos de atrás, va a ser un ataque poderosísimo que genera muchísimo daño a tus estudiantes, ¿no? Pero afortunadamente, no sé cómo fue, pero mis estudiantes directamente evadieron el ataque, ¿ok? Se puede evadir ese ataque si tienes suerte. Pero si no tienes suerte, ahí es donde entran los tótems para poder quitarte los debuffs y que el daño de esta Shiroko Terror pues obviamente sea completamente nulo, ¿no? Así que cuando aparezcan esos enemigos, por favor, con esta Yori, derroten un tótem y esta Shiroko Terror derrotará el otro tótem y pues ahora sí que no les generará nada de daño esa explosión que tanto hace daño a esta Shiroko Terror como también a lo que viene siendo
nuestro equipo, ¿ok? Ya después de eso, pues simplemente hacerle el máximo daño posible. Se puede curar esta Shiroko Terror, ya que contiene todas las ex habilidades de las estudiantes de Ávidos. Pero con muy buen daño crítico y con muy buena probabilidad de daño crítico, pues podrás derrotar fácilmente este challenge, ¿no? Les digo, puedes utilizar otra combinación de estudiantes, como puede ser con esta Mika, y realmente te resultará más fácil. Pero como todos tienen a Yori y también a Asusa, porque también ya se puede conseguir con las monedas de Raid, pues utilice este equipo para que así puedan armarlo y directamente vencer a este último challenge. Y esto ha sido todo sobre lo que viene siendo los challenges que tenemos para este evento. Son muy sencillos, pero eso sí, necesitas mucho daño, necesitas mucho ataque, especialmente para poder completar todos los desafíos y obviamente ganarte muy buena piroxen dentro del juego, ¿no? Son muy muy especiales los challenges porque te dan muy buena piroxen para poder ahorrar, para poder tirar, etcétera, ¿no? Así que es por eso que los eventos no los dejen pasar, porque son muy importantes para obtener materiales y también, claro, piroxen. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que les haya servido este video de los challenges, son muy sencillos y espero que los puedan completar. Yo me despido, nos vemos en un próximo video, mucha suerte a todos en sus pools, síganme en mis redes sociales que están ahí en la descripción, especialmente en Facebook y Twitter, que es donde más estoy activo, y también donde ahí me pueden mandar mensajes sobre alguna duda en especial o simplemente para platicar o agregarme dentro del juego. Se los sugiero y nos vemos hasta la próxima.